Hoy es el día de mi icebreaker, de mi rompehielos, que por fin llegó. Tenía muchas ganas, no sé cómo saldrá. Espero propiciar que me conozcáis un poquito más, que os haga alguna sonrisa. Bueno, pues vamos allá para eso. Cuando me dijeron que tenía que hacer mi rompehielos sobre mí, dije, uff, eso tampoco es tan fácil. Entonces lo que he hecho ha sido buscar un hilo conductor, que en mi caso ha sido la comunicación, para a lo largo de toda mi vida, hasta ahora, conducirla un poco hacia ese terreno, por no perderme. Bueno, tengo que confesaros que la comunicación no fue muy buena al principio. Yo antes de nacer no conseguí comunicarme con mi padre para decirle que lo que iba a tener es una niña. Él deseaba tener un niño, quería jugar a las carreras de coches con un niño y lo que nació fue no solamente una niña, sino tres niñas. Mi padre, pues desesperado, tuvo que asumirlo con resignación y llegaron las Navidades y después de mucho pensar decidió escribir de su puño y letra una carta a los Reyes Magos que decía algo así como... Queridos Reyes Magos, he sido bueno este año, he llevado el jornal a casa. Deseo que me traigáis un escalestri para jugar a las carreras de coche, pero por favor, prestad atención, no me vayáis a traer una princesita que ya tengo tres en casa. Bueno, con el paso de los tiempos la comunicación fue mejorando. Lo que pasa es que no fue muy lingüística al principio, era más bien visual, y para ello la televisión me ayudó en tres conceptos sobre todo. Este programa salía todos los días a eso de las 8 de la tarde, y es la familia Tenerín. Entonces, con solamente ver esa imagen, ya sabíamos los niños que nos teníamos que ir a la cama. Entonces, a las 8 de la tarde, todos los días, nos íbamos a la cama. Así. También había un personaje que seguramente todos conoceréis, que es Popeye el marinero, que nos enseñó a comer bien. No había nada más que verle. O sea, se tomaba una lata de espinacas y se ponía como un toro. Nunca entendí por qué no le daba un poquito de esas espinacas a su guarida. Y como tercera visualización de la televisión estaban esos payasos tan divertidos. Lo que pasa es que ahí la comunicación no era bidireccional, era unidireccional. Porque no hacía nada más que decir, ¿cómo están ustedes? Y nosotros nos decalitábamos desde casa diciendo, ¡bien! Y no servía de nada, no volvía a la pregunta. Algo fallaba. Cuando fui creciendo me entró un ataque de comunicación. Y ya no me servía comunicarme solamente en español. Así que me cogí un avión de la British Airways y me fui a Londres. Y allí estuve trabajando durante algo menos de un año como au pair para aprender inglés. Una vez que conseguí comunicarme en inglés, una vez que conseguí propiciar esa comunicación, volví y empecé a trabajar en lo que ha sido mi empresa durante 26 años. He trabajado en una multinacional, en Sony, en diferentes departamentos. Bueno, pues me encargaba de temas de pedidos, de organizar eventos, de ofertas y tal. Pero adivináis qué es lo que más me gustaba. El trabajo con el cliente, tanto interno como externo. A eso es a lo que me he dedicado, pues, durante 15 años he estado trabajando en diferentes departamentos especializados allí. ¿Cuál era mi objetivo? ¿Cuál era mi reto? Era ser un referente del cliente con respecto a la empresa. Eso es lo que yo quería conseguir, sobre todo. Y bueno, pues para eso he utilizado todas las técnicas, todas las mañas que he cogido. Para propiciar un valor añadido en este caso. Lamentablemente, el año pasado, junio, llegó la reestructuración a mi departamento, que ya había afectado. Durante 3 años han estado reestructurando y en el caso de mi departamento, que era Administración Ventas, lo que hicieron fue externalizarlo. Lo han llevado a Budapest, con lo cual todo mi departamento pues salimos en junio. Y entonces pues ahí es cuando yo me puse a pensar, digo, bueno, empezó a aparecer en mi LinkedIn eso de tránsito profesional. Es un eufemismo. Queda bonito. Yo tenía dos objetivos.
por una parte salir de ese pensamiento de tránsito profesional y por otra parte quería seguir mi trayectoria en el mundo, en el camino de la comunicación. Para eso, gracias a Ian Hinton, que es un antiguo compañero que trabajaba en Sony también, me comuniqué con él y le dije, Ian, yo tengo estas inquietudes, ¿qué me aconsejas? Y él me trajo aquí. Entonces es como conocí Toastmaster. ¿Qué es lo que me ha aportado Toastmaster? Pues me ha aportado pues, una mejora en la comunicación oral. He podido desarrollar las competencias de liderazgo, bueno, de eso un poco por ahora, pero bueno, estoy segura que se puede arreglar. Sobre todo he aumentado la confianza en mí misma y os he conocido a vosotros, que sois una gente estupenda. Entonces, bueno, con esto lo que os quiero decir es que siempre la comunicación ha sido una constante en mi vida y yo creo que a estas alturas lo va a seguir siendo para siempre.